2 horas. ¿Dos horas? ¿Entre cuántos colaboraron para hacer este diablito, primo? Entre siete. ¿Y qué fue lo que utilizaron para hacerlo? Ropa vieja, madera y zapatos y hule. Ah, ¿quién tuvo la iniciativa del diablo? Todos. Sí. Yeah. Vamos a sacar los cohetes. De todos. No, de listo, Ramón. Te quiero tanto. ¿Cuánto tiempo les ha llevado a elaborar el diablo que tienen en esta oportunidad? Ya tienen no sé cuántos días, pero ya días que están aquí. Ahorita a comprar uno, venimos para llevarlo para allá. ¿Y usted qué opina acerca de esta tradición que se lleva a cabo en Guatemala? Es muy bonita. Hay que quemar el diablo para que salga lo malo y que venga lo bueno. ¿Usted cree que debería conservarse este tipo de tradiciones en Guatemala? Sí. Ajá. Pues, ¿cuál es su nombre? Queremos la paz. ¿Listos para quemar el diablo en este día, Pato? Sí. ¿Cuánto tiempo les llevó a elaborar este diablo que tienen? Casi todos los días. Sí. ¿Y qué materiales utilizaron para elaborarlo? Los cohetes van a explotar en este día para quemar al diablo, ¿verdad, chicos? ¿Entre cuántos elaboraron el diablo que tienen ustedes aquí? Otro día.
llorando de pena por sus pesares. Dígame, ¿cuánto tiempo les llevó a elaborar en este diablo de que tienen el día de hoy? Tuvieron como 8 días los patojitos. ¿Qué materiales utilizaron para realizarlo? Acerrín, lo que es cosas así que no contaminan el medio ambiente, ¿va? Acerrín, y alguna clase como de papel, ¿va? Pero no lleva nada que vaya a contaminar el medio ambiente, ¿va? Es muy bien que se mantenga este tipo de tradiciones aquí en Guatemala, ¿verdad? Yo pienso que sí, porque no trae nada malo. Simplemente es algo como una tradición. Llevó en elaborar el diablo que tienen. Unas 24 horas tal vez, 2 tardes llevamos para hacer. ¿De qué material utilizaron? Usamos coloches de madera, desperdicios de zapatería. Sí. Es importante que se mantenga este tipo de tradiciones aquí en Guatemala, ¿verdad? Claro. Y la cabeza pues es especial, ¿va? ¿De qué elaboraron la cabeza? Ay, la pura. No la de vaca. Porque ahí el leche de los cachos. Yeah.
que además firmamos y luego juramos nunca disolver. Que tú eras para mí, que yo era para ti.